El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, les presenta un saludo motero. Dos al pecho y uno arriba. Y aquí están los titulares de las informaciones del día. En Bucaramanga, los gremios económicos de Santander están de acuerdo con el pico y placa del alcalde y fueron más allá de la propuesta que tiene la alcaldía de que sea un pico y placa solamente de 6 a 9 y de 5 a 8. Ellos dijeron que no, que el pico y placa debe ser todo el día. Esta respuesta el tribunal... Así es la respuesta del Tribunal Administrativo de Santander, donde no le dio la explicación, porque la consideran la improcedente al concejal Pedro Nilsson Amaya sobre el tema del pico y placa. Aquí responde el alcalde. Solo dos oferentes se presentaron para la compra de... En Bucaramanga regresarán los cepos. Solo dos empresas se presentaron como oferentes para venderle los inmovilizadores a la Dirección de Tránsito. O sea que mientras está el proceso, la licitación, la adjudicación del contrato y demás, esto puede demorar hasta diciembre. En tres componentes. En Bucaramanga, el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Camilo Beltrán, no está de acuerdo con el pico y placa, pero respetuosamente se acogió a la que decidió la mayoría de gremios que estuvieron reunidos hoy y que acordaron respaldar el pico y placa todo el día, que según el alcalde acogerá de acuerdo a la propuesta que le hagan los comerciantes. Se estimula la venta. El defensor de los motociclistas dijo no al pico y placa en reunión de representantes de sectores económicos de Bucaramanga. No estuvo de acuerdo con ellos, quienes que proponen un pico y placa todo el día de dos dígitos. Alejandro Almeida, presidente ejecutivo de Fenalco, aunque por respeto de las mayorías se acogió a propuesta de gremios económicos de respaldar el pico y placa todo el día, en un principio no estaba de acuerdo porque afecta al sector productivo y al comercio de la ciudad. Pico y placa no es una solución a problemas de movilidad, dijo el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Camilo Beltrán Domínguez. Que no me cuadren con la de las cuestiones de los motociclistas. Higinio Camacho no está de acuerdo con cifras que presentó el defensor de los motociclistas, porque asegura que otras son las cifras del Registro Único Nacional de Tránsito, el RUN, y no se están vendiendo 2.800 motos mensuales, porque las ventas cayeron. Tras un presunto caso de agresión a un agente de tránsito. En Barranca Bermeja, otro mototaxista cobarde agredió a una mujer, a una agente de tránsito, porque no lo dejó llevarse la moto a la brava de los patios. El semáforo de la carrera 15 con calle 16. Esta señora cuarentona grosera, porque le dijimos que quisiera a su hija, que no se comiera los semáforos, que ella ya estaba vieja, pero que dejara que su hija de menos de 12 años viviera. Se comió el semáforo, por poco la atropellan, la matan a ella y a su hija y le causa problemas a otro motociclista. Solo esto, solamente vea cómo responde, alegando y grosera la vieja. Farid Jones, representante de los comerciantes de distribuidores de combustibles similares Fendipetróleo, está de acuerdo con un pico y placa de dos dígitos y esa fue la propuesta que le hizo a la mesa que nos reunimos esta desde la tarde hasta la entrada a la noche en Fenalco.
En Bucaramanga, dos ratas en la calle 58 con 27 ayer en las horas de la mañana. A las 10 y 30 de la mañana se robaron 12 camisetas de equipo de marca. 180 mil pesos vale cada una. Hay que voltear el video más tarde porque comienza volteado y luego se voltea. Va a mostrarle la cara a los ratas o divide las dos partes. En Bucaramanga, los televidentes de Impacto siguen cazando irresponsables, como estos papás de este niño que lo llevan en una moto, la placa de la moto PDED80B. Y más tarde le presentamos otro papá irresponsable que también hace lo mismo, queriendo matar a su hijo si de pronto se accidentan. Estas y otras informaciones del día, aquí, en la presente emisión de Impacto, el defensor de la familia del transporte. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero. Gillomanía lo tiene todo. Canchas sintéticas y escuela de fútbol con verdaderos profesionales para educar a los futuros futbolistas. Gimnasio funcional training para cuidar su cuerpo. Motofull y Serviteca para mantener su vehículo como le gusta. Y la discoteca Offsite para disfrutar de la rumba de Bucaramanga. Gillomanía. Alfredo Amaya H. Compañía Limitada, expertos en vivienda, cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada. En nuestro aniversario número 25 los invitamos al evento Feria Inmobiliaria e inicio oficial de obra del proyecto Nuevo Ricaurte. Apartamentos de tres alcobas y full acabados. Excelente ubicación, sector de alta valorización y un diseño con una distribución de espacios única. Visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo. Te esperamos. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Ford Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Ford Plus. Continuamos con el desarrollo de las más importantes informaciones del día. Cada dos segundos o tres o cinco vamos cambiando de cámara porque vamos a presentarles todas las noticias que ustedes pueden ver aquí en Impacto y pueden ver también a través del Facebook, y los vamos a saludar solo a los que le den compartir al programa. Eso, cada tres, cuatro segundos vamos cambiando de cámara. Veamos ahora cómo los gremios económicos de Bucaramanga, los líderes de las veedurías, de las asociaciones, representantes de todos los sectores comerciales, afiliados a FENALCO y a la Cámara de Comercio, y algunos que fuimos invitados, como el defensor de los motociclistas, nos reunimos para decidir una propuesta y presentársela al alcalde de Bucaramanga, que según el alcalde será la que acoja para imponer el pico y placa en la ciudad. El alcalde había propuesto que fuera de dos dígitos, de 6 de la mañana a 9 de la mañana y de 4 de las 5 de la tarde a 8 de la noche, pero los comerciantes dijeron que no, que debe ser todo el día. No sé. Gente de dos dígitos, de lunes a viernes, entre los horarios de 6 de la mañana a 8 de la noche. De esta forma, no solamente estamos contribuyendo al mejoramiento de las horas pico, que estos horarios deben ser no en algunos sectores de la ciudad, sí y otros no, sino generalizado para tener una democracia y que todos aportemos al tema ambiental, al tema de poder realmente utilizar o no utilizar durante un día de la semana nuestro vehículo, ya sea motocicleta o vehículo, y de esta forma armonizar esa ciudad que todos soñamos y queremos, que va mucho más allá de los intereses personales, de vender más o utilizar
utilizar más el vehículo, sino que realmente lo que queremos es también pensar en la ciudad, en el medio ambiente, en los señores transportadores que también necesitan trabajar, en todas las personas que realmente se están movilizando y que seguramente llevan a sus hijos o tienen que ir a sus horarios de trabajo antes de las 6 de la mañana para que también se puedan desplazar. Y de esta manera terminar con una incertidumbre que hoy la ciudadanía tiene en medio de un litigio jurídico entre una parte y otra, y que realmente, respetablemente, tenemos que pensar no solamente en nuestros intereses, sino también en nuestros hijos. Tenemos que pensar también en la ciudad y en el medio ambiente. Llegar al señor alcalde, y esperamos entonces que esta vez sea escuchado y tenido en cuenta, así como él nos lo pidió. De esa misma forma nos hemos reunido, hemos hecho este ejercicio con bastante democracia, hemos escuchado cada una de las personas que aquí están, y realmente consideramos y esperamos que sean tenidas en cuenta estas opciones, al margen de que hoy digan que si hay pico y placa o no hay pico y placa. En la medida en que haya un fallo a favor de la alcaldía de Bucaramanga, esperamos entonces que así sea. Creo que la ciudad se merece ya una tranquilidad, creo que la ciudad viene creciendo, creo que poner una medida, o creemos que poner una medida de más dígitos en el pico y placa, lo único que va a ocasionar es el incremento más de carros y motos, porque eso es lo que ha venido sucediendo desde el año 2009, donde el parque automotor incrementó el 55%, que a pesar de que seguramente aplaudiríamos medidas de más dígitos, no estamos de acuerdo con eso, o en consenso todos determinamos que es preferible apuntarle a una ciudad sin contaminación donde se pueda caminar, y que la alcaldía también tiene que tener su cuota de autoridad, de inversión y un programa de cultura ciudadana sólido que permita actuar de manera andragógica, sobre todo en los mayores de edad, para que entendamos que no podemos ser inconscientes con la ciudad. Y finalmente, que esta mesa de trabajo debe reunirse de una manera frecuente para poder entregarle a la ciudad de manera técnica, a través de invitar a estudios técnicos por parte del Ministerio de Transporte, que invitemos expertos, que traigamos gente de otras ciudades y obviamente casos exitosos del mundo. Bueno, esas son las explicaciones que dio el presidente ejecutivo de FENALCO, el doctor Alejandro Almeida, quien nos convocó para que estuviéramos junto con el presidente de la Cámara de Comercio, el doctor, mi amigo Juan Camilo Beltrán, para que representara a los motociclistas, dijera si estoy de acuerdo o no con una medida, lleváramos una sola propuesta al alcalde. Yo le dije, por favor, dígale al alcalde, la propuesta de José Velázquez, defensor de los motociclistas, es que no al pico y placa, porque ustedes, como gremios, como dueños de buses, como dueños de taxis, como dueños de concesionarios de motos y de carros, ustedes tienen plata. Piensen en la gente que no tiene plata y que tiene la motico, y con la motico se ahorra porque lleva con la moto, transporta, se gana un salario mínimo o un poquitico más, pero ahí tienen que pagar arriendo, tienen que pagar servicios que no son baratos, tienen que pagar la gasolina de la moto, si no tuviera la moto tenía que pagarle transporte a la esposa, transporte a los hijos, tendría que pagar transporte él, mejor dicho, en solo transporte se le iría más de 300.000 pesos del sueldito de 700, con qué paga arriendo, con qué hace mercado, con qué se viste, con qué paga los servicios públicos. ¡No! No piensen así, señores, por favor. Pero acordaron todos que debía ser un pico y placa todo el día, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Yo le dije, yo me aparto de esa decisión. Veamos qué dijo el Tribunal Administrativo de Santander resolviéndole el recurso al señor... vamos primero con nuestros anunciantes, pero resolviendo el recurso al señor Pedro Nilsson Amaya, concejal de Bucaramanga. Mientras tanto, yo los invito para que, si va a tanquear su moto, si va a tanquear su carro, vaya a la estación de servicio La Unión, porque en la estación de servicio La Unión la gasolina es garantizada, está abierto las 24 horas, tiene servicio de lavadero de taxis, de carros, de motos, tiene también cambio de aceite, para que usted vaya y apoye al defensor de los motociclistas y apoye, porque yo estoy dando una lucha por ustedes, pero ustedes deben apoyarme y apoyar a quienes a mí me apoyan, porque si no, de nada sirve que yo pelee por ustedes, porque ustedes no pelean por mí y no apoyan a los que pelean por mí. Carrera 17, calle 45, está la estación de servicio La Unión, gasolina garantizada, 9.000
perdón, 7.890 el galón de combustible, mientras en otras partes está o al mismo precio o a 8.500, pero la medida usted no sabe si le están vendiendo exacta. Entonces vaya a la estación de servicio La Unión. En Bucaramanga, ¿qué dijo el Tribunal Administrativo de Santander? ¿Qué le respondió al concejal Pedro Nilsson Amaya, quien logró que se suspendiera el pico y placa? El pico y placa ahora sí va, va el pico y placa, pero no lo puede implementar el alcalde como él quería. ¿Qué dice la información? Respuesta: el Tribunal Superior de Santander le niega al concejal Pedro Nilsson una aclaración sobre el pico y placa, dando nuevamente luz verde a la Dirección de Tránsito para que implemente nuevamente la medida. Esperar a que tengamos la sentencia ejecutoriada y que la Cámara de Comercio y Fenalco nos den el concepto que van a concertar con todos los grupos de interés. Toca esperar. Los conductores de Bucaramanga reaccionaron inmediatamente a esta decisión. Pues la verdad deberían tener una decisión firme donde la gente pueda decir si realmente hay, no hay, qué horario. Puros intereses políticos. Hay que dejar al alcalde, el alcalde está haciendo las cosas bien. Esta es la segunda vez en menos de 8 días que el Tribunal Superior de Santander le da la razón a la alcaldía de Bucaramanga para implementar el pico y placa. Ahora queda en manos de la alcaldía tomar una decisión. Yo creo que pico y placa puede ser de 2 dígitos todo el día, pero toca mirar el sábado también. El sábado está volviendo crítico. Pues esta medida sería lo bueno, como lo planteó el alcalde la vez pasada, que dijo que de 3 dígitos. Un comité de comerciantes y directivos de Fenalco se reunirán con el alcalde de Bucaramanga para buscar un acuerdo mutuo sobre el pico y placa. Pues ojalá en esa reunión, doctor Alejandro Almeida y doctor Juan Camilo Beltrán Domínguez, la propuesta que ustedes van a llevar con los mismos comerciantes con quienes reunimos hoy, con los gremios económicos de la ciudad, el representante de Findipetróleos, el representante de las concesionarias de carros, el representante de los concesionarios o vendedores de motos como don Higinio Camacho, representantes también de los hoteleros, representantes de los comerciantes independientes de las plazas de mercado, pues inviten a José Velázquez para que le diga que José Velázquez no estuvo de acuerdo y por qué no estuvo de acuerdo. Y yo poderle mostrar a las grabaciones al alcalde, en donde dijo que nos iba a tener en cuenta a los motociclistas y en donde dijo también que iba a escuchar las propuestas de la gente, pero no una propuesta mañada de 3 opciones, quiere pico y placa de 2 dígitos, de 3 dígitos o de 4 dígitos, pero en ninguna parte dijeron quiénes no están de acuerdo con el pico y placa, no nos dieron ninguna opción. Si hay pico y placa, y él mismo dijo, para callarle la boca al alcalde, porque dijo que cada año en Bucaramanga se estaban vendiendo 46 mil vehículos que estaban entrando, que eso era una locura, que no habían vías para esos 46 mil vehículos que llegan cada año. Entonces, si hay, ¿cómo prefieren el pico y placa, alcalde? ¿Cómo lo preferimos los ciudadanos? ¿Con 46 mil vehículos más que los que tenemos en este momento? O sea, si en este momento tenemos 350 mil carros y 280 mil motos, entonces, ¿quieren otros 46 mil más? O sea, ¿estamos hablando de cuánto? De casi, ayúdeme con la matemática que a mí me robó la profesora. A ver, entonces serían 350 mil y 285 mil, serían 600, ¿qué? 620 mil vehículos. ¿Usted lo quiere con 620 mil o con 675 mil vehículos más dentro de un año, alcalde y comerciante de Bucaramanga y los que dicen que sí aprueban el pico y placa? Yo les digo que no. Ojalá me inviten a mí. Yo respeto las decisiones de ustedes, de la mayoría, pero yo me aparté porque no estoy de acuerdo. ¿Pero qué dijo el director de tránsito? ¿Pero qué dice mi restaurante, mi viejo sazón? 685-1588. El teléfono al que usted puede llamar. Vea, hoy que comí yo en el restaurante Mi Viejo Sazón, nada menos y nada más que me comí lengua en salsa, pero lengua rica, o sea, no la gagalla ni nada, sino la lengüecita rica, la pura lengua, la pura almendrita, que llevaba aguacate, llevaba un guiso de calabacín, ¿cómo se llama?, de pepino, con, bueno, muy rico porque es con huevo, llevaba garbanzos, llevaba una tajada de plátano y llevaba ensalada. Así me gusta a mí, tremenda sopa y tremendo jugo. Este es
el restaurante Mi Viejo Sazón. ¿A cuál teléfono pueden pedir los domicilios? 685-1588 es gratis en el sector y en la zona céntrica. Y 315-432-6944. Gracias a todos los que estuvieron allá hoy en Mi Viejo Sazón. Permítame, el día de cumpleaños de Jairo, el tolimense, es mañana, el día 9 de junio. Mañana cumpleaños Jairo Solano, el tolimense, que va a comer a Mi Viejo Sazón y que es televidente de Impacto. También va allí Hernando Pinzón y Esmeralda de Florida Blanca, Eduardo Plata en Bucarica, Pedro Morales también, que son, van a comer al restaurante Mi Viejo Sazón. Sonia Ordóñez Borges, del barrio El Rocío, Luis Ardila, Yesenia Rueda y Nabor Pinilla Smilsen, Herrera, bueno, y todos ellos, todos los que están a esta hora viendo Impacto y que van a comer delicioso como yo como en el restaurante Mi Viejo Sazón. Y el abogado Diego Jaimes, cuando usted tenga un percance o algún amigo que tenga un percance, que se haya caído por un hueco, que se haya accidentado y que el seguro no le haya pagado, pues llámelo o búsquelo para que él le ayude a recuperar esa plata que solo se logra con un abogado, porque es el especialista. No busque cualquier abogaducho con el solo título de abogado. Yo soy abogaducho porque solamente tengo el título de abogado, no tengo ninguna especialización y tampoco ejerzo. Pero busque un profesional, a un profesional del derecho experto en responsabilidad y daño resarcible. En la calle 35-18-21, en la oficina 606 del edificio Suraví, donde está RCN, 670-3899 o 300-212-7573. Diego Jaimes, abogado. Ahora sí veamos por qué los cepos van a llegar más o menos en diciembre de este año o por tarde, o por muy rápido, perdón, en febrero o marzo del año entrante, porque hasta ahora se presentaron dos oferentes. De aquí a que haya la licitación, bueno, ya hubo la convocatoria, cuando haya la licitación y la adjudicación tiene otros dos meses. Estamos hablando de ¿cuánto? Julio y agosto, ¿cierto? Mientras la adjudican el contrato, estamos hablando de septiembre, y después de adjudicado el contrato tiene 4 meses el contratista. Entonces, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Entonces los cepos no van a llegar este año, como dice el alcalde, o sea, vamos a tener que aguantar los infractores como un berraco, gente con carros parqueados al lado de la vía, motos y carros sobre los andenes, bueno, de todo, vamos a ver. Pero ahora sí, ¿por qué se demoran tanto los cepos? ¿Qué dice el alcalde? ¿Qué dice el director de tránsito? Solo dos oferentes se presentaron para la compra de cepos que requiere la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Vuelven los cepos, pero en esta ocasión manejados directamente desde la Dirección de Tránsito, para que al carro o a la moto o al conductor que deje el carro o la moto mal parqueado, se le ponga su respectivo cepo. Según las autoridades, en agosto empezará a imponerse en cepos, en especial en el centro de la capital santandereana. El cálculo es que alrededor de agosto ya empiece la implementación. La Dirección de Tránsito está preparando, digamos, toda la estructura operativa para que esto sea posible de esta manera. Ni las motos mal parqueadas se salvarán de estas herramientas. Cuando termina el proceso, pues luego viene la construcción de los cepos y un día de estos amanecemos con 200 carros con cepos. Lo vamos a poner cepos, de por Dios, no dejen el carro abandonado en la calle. Serán 200 cepos que comprará la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Inicialmente serán adquiridos 100. La inversión será de 200 millones de pesos. Canal 200 millones de pesos, ¿qué pasó, Yair? Se le fue. Bueno, tremendo, tremendo, porque 200 millones de pesos que eso lo recuperan rapidito con toda esa cantidad de infractores que hay en Bucaramanga, yo creo que en menos de un año lo van a recuperar, porque la gente está acostumbrada a dejar el carro al frente, la moto al frente, no tiene la costumbre de pagar un parqueadero estando a media cuadra. Todos los días, frente al diagonal ahí a San Andresito la Isla, por la carrera 17 frente a la bomba, todos los días las grúas de tránsito recogen 3, 4 grúas, oye, y la gente sigue parqueando ahí, increíble. Y ahí hay diagonal, casi que al frente hay un parqueadero que cobra 1.000 pesos. La gente prefiere pagar 40.000 pesos de grúa, 26.000 pesos diarios de patio y pagar la multa que le vale como 200.000 pesos, 180.000, y pagar taxi, transporte y regreso mientras le hace todas las vueltas mientras recupera la moto o el carro, que meter y pagar 1.000 pesos allá. Increíble, ¿no? Hay gente que es estúpida, que es muy idiota cuando parquean en la calle en la moto o el carro botado. Seguimos. Soad original las 24 horas del día, 683-2500 en el Grupo Manejar, en cualquiera de las sedes de Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Lebrija, La Cumbre, Cabecera, San Francisco, todas en las sedes del Grupo Manejar, 683-2500. Y también no se les olvide que la inmobiliaria
El Cacique. Usted la puede llamar al 316-249-8777 o 316-522-0703. Porque si está pagando su casa al banco todavía, esto le va a interesar. Le ayuda a reducir Inmobiliaria El Cacique el tiempo de crédito de su vivienda. Pregunte cómo hacerlo, porque lo asesoran gratis. 316-249-8777. Seguimos. Bueno. En Bucaramanga, el presidente de la Cámara de Comercio, otro que tampoco está de acuerdo con el pico y placa, es Juan Camilo Beltrán Domínguez. Dijo porque no se necesita el pico y placa en Bucaramanga. ¿Cuáles fueron las declaraciones del hombre? En tres componentes, todo este tema del pico y placa. Uno es el tema de la movilidad, ¿sí? Es un tema que nos interesa a todos, todos queremos que mejore la movilidad. Aparentemente es la motivación principal de la alcaldía. El segundo componente es el componente económico, es la afectación que eso pueda llegar a tener sobre negativo o positivamente sobre las empresas. De eso pues, se vivió en Bogotá en su momento cuando empezaron a poner más y más placas de estudios de penal que se hicieron allí, que placas simplemente porque no fue hacer los estudios para ir a hacer compras para ir a un sitio de esparcimiento, etcétera, y eso desde luego que reduce la demanda. Y el tercer componente es un componente que yo creo que se ha usado muy mal, que se ha usado como demagogia, se ha usado con ligereza y se ha usado con un poco de populismo para defender quizás las medidas. A veces se recurre a eso para ganar puntos ante la opinión pública, que aunque sea muy válido, creo que ha estado mal utilizado, es el tema del medio ambiente. Sin duda alguna, un tema también muy importante a todos los intereses del medio ambiente. ¿Quién no quiere vivir con un medio ambiente mejor? Pero creo que ha sido un caballo de batalla que se ha usado especialmente desde algunos miembros de la administración. Creo que estamos todos bien representados acá. Tenemos representación, como les decía, para hablar de movilidad con nuestros apreciados representantes de los diferentes gremios de transporte, tenemos empresarios para hablar del tema económico y pues creo que todos también estamos en capacidad de para ayudar un poco en eso. Bueno, hay que hacer también una claridad porque a pesar de que el doctor Juan Camilo Beltrán Domínguez no está de acuerdo con el pico y placa, fue respetuoso de la decisión que tomó la mayoría allá en la reunión de FENALCO y que se van a presentar esa propuesta al alcalde. En el pico y placa todos los días, todo el día, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. 12 horas de pico y placa, perdón, 14 horas de pico y placa diarios. Y el alcalde quería un pico y placa de 6 a 9 y de 4 de la tarde a 8 de la noche, pero ellos dijeron que no, que todo el día le hicieron caso a los taxistas, a los señores de los transportadores, mejor dicho, hicieron buen pico y placa para llenar buses y taxis, pero no para que la gente se movilice. Increíble, ¿no? Para ellos no va a haber pico y placa. Gimnasio Fitport le da la oportunidad de que le gane esta mega prima, que la invierta, porque si paga un trimestre, el semestre le va a salir muy barato, le va a salir en 50 mil pesos, perdón, el mes. Si paga un semestre, el mes le va a salir en 48 mil pesos. Y si paga todo el año, el mes le va a salir en 42 mil pesos. Haga cuentas, escoja. ¿Qué es más barato para usted? ¿Qué le sale mejor y cómo puede? Carrera 27 con calle 32, esquina, junto al Parque de los Niños, Gimnasio Fitford. Pacho Murillo, Jenny Anaya, Carmenza Gómez, Gladys Arenas Pérez, Edwin Daniel Vélez, Jerez Vera, perdón, José Heriberto Mejía, Elena Bayona, también que está compartiendo el video, y en Elena Bayona, Bikini, Bucaramanga. Bere Corredor, Julio César Vesga Boorques, Kosovo, Caracas, comentó el video también, muchas gracias. A Julio César Vesga Boorques, a Julio César Hugo Alexander Afanador Rodríguez, a todos los que están en este compartiendo el Impacto Televisión Ciudadana, a Ricardo C. López, a José Silva, a Sansa Ardila, ¿Sansa? Qué bonito nombre. Luis Fernando Medina González, Marcelo Rey, Nelson Velázquez Pereira, y todos los que en este momento están compartiendo, Estefanía Román, el programa Impacto, el defensor de la familia del transporte. Seguimos. Rápido, ¿con qué vamos ahora sí?
No se les olvide que vamos para el evento de Bogotá el 23, 24 y 25 de junio al París Custom Special que organiza Enrique París en esa fecha, 23, 24 y 25 de junio. Dentro de 15 días estaremos en la capital de la República en el séptimo Bike Week. También tenemos otra invitación para usted, que es... La otra invitación, no, eso ya lo dijimos. No, pero no dijimos que vamos a pasar otra. A ver, otro de nuestros anunciantes. Bueno, pasemos, pero ahí tenemos nuevamente, tenemos para repetir la estación de servicio y la Unión. No, estamos muy limitados, bueno. Pero mientras busca la estación de servicio y la Unión, digamos ahora que usted puede tanquear en la carrera 17 con calle 45 en toda la esquina. Mire, la gasolina vale 7.990 el galón, la medida es exacta. Si quiere vaya a otra parte, se la pueden vender al mismo precio, porque más barata no creo, ¿no? Se la pueden vender al mismo precio o un poquitico más, pero mire a ver si la medida es exacta. Mire a ver si la gasolina es de buena calidad, porque allá en la estación de servicio de la Unión sí es de buena calidad, es fácil el tanqueo, es fácil la salida y la entrada. Si usted va por la 17, por la 45, está en una esquina, es más fácil para todo. La gasolina en la estación de servicio de la Unión, carrera 17, calle 45. Además, usted tiene que comprar donde apoyan impacto. Veamos qué dijo el defensor de los motociclistas sobre el tema del pico y placa. ¿Por qué no está de acuerdo con y por qué se aparta de la decisión de los señores del Comité de Gremios de Santander, el presidente de la Cámara de Comercio, el presidente de Fenalco, los señores constructores, los de Fendipetróleos y demás? ¿Por qué no está de acuerdo José Velázquez? Porque no va a vender a los motociclistas y quiere que todo mundo use la moto y use el carro, pero que no se sigan vendiendo motos y carros, porque si hay pico y placa, yo me compro otra moto. Si hay pico y placa, otro se compra otro carro. Y entonces el problema va a ser peor. ¿Qué es mejor? ¿Con 285 mil motos este año terminar o el año entrante terminar con 305 mil, 310 mil motos? ¿Qué es mejor? Hagan cuentas. ¿Qué es mejor? ¿Terminar este año con 350 mil carros o con 375 mil carros? ¿Hay más contaminación? Pues lógico que no necesitamos pico y placa, porque si el alcalde se compromete a que no va a haber pico y placa durante todo su gobierno, la gente vende la otra moto y vende el otro carro, se baja la contaminación, se baja el trancón, se baja la accidentalidad. Pero aquí quieren complacer a los taxistas, a los transportadores, y sobre todo a los taxistas que hacen trancones y se parquean en todas las vías. Como ustedes vieron la protesta que hicieron ayer en la ciudad de La Real de Minas, hacen trancón porque quieren, porque sí, porque no, pero son los que perjudican la movilidad. No es rentable, entonces se estimula la venta de vehículos y se mantiene una tendencia estable de acuerdo a los créditos que den los bancos, pero no se va a incrementar el medio ambiente. Si hay pico y placa, doctor, con todo el respeto que usted me merece de la academia, se va a disparar, piense que es que van a estar entrando 46 mil vehículos anuales. Entonces, ¿qué significa eso? Más contaminación, más piratería, más problemas de accidentalidad, más mortalidad. Porque cualquiera ahorita se compra una moto y se estrella. Afortunadamente, con la nueva legislación que hay para adquirir licencias nuevas por parte del Ministerio, pues ya no va a ser difícil que cualquiera se meta a adquirir otro vehículo, así nomás a manejar y a hacer chamonadas en la ciudad. Aquí no hay cultura ciudadana. Los taxistas en Bucaramanga, está bien, dicen que se les baja, pero y que el problema de la movilidad, que hay trancones. Pero ¿quiénes generan los trancones? Váyanse para los centros comerciales. Váyase para los hospitales, váyase para las clínicas, váyase para aquellos lugares donde hay afluencia de pasajeros o de gente. Todos, hay dos carriles, se parquean en uno, reducen la movilidad y ahí se forma el trancón. Después de que donde están los taxistas, ahí no hay trancón. Yo tengo taxis y yo les tengo estrictamente prohibido a mis conductores de que vayan a hacer carrera, de que se parquen, gracias doctor, de que se parquen en esos lugares. Entonces aquí no necesitamos un pico y placa. ¿Por qué los cuatro alcaldes que han sido más sensatos, los otros tres alcaldes fuera de Bucaramanga, no quieren implementar la medida de pico y placa? Porque ellos han escuchado, este alcalde no escucha, este director de tránsito no escucha. A este alcalde, cuando fue candidato a la alcaldía, dijo, ustedes van a tener asiento y vamos a escuchar su propuesta. Él no escucha a nadie, no escucha a la academia, no escucha a los gremios, no escucha a nadie, no tiene propuesta de nada. Entonces, lo que necesitamos es que este alcalde ejerza la autoridad, sanciona a los responsables que se parquean en las vías, ojalá saliera todos los días como salió ayer, levantando a los infractores, fregando a la gente. Así debe ser, queremos autoridades que le pongan un punto muy alto a dirección de tránsito para que se sancione a los infractores, a todo el mundo, y que mejore el sistema de transporte masivo, si no con pico y placa. Sin pico y placa la ciudad va a seguir con el mismo trancón. En conclusión, ¿cuál es su propuesta del sector montero? No hay pico y placa, porque inclusive los mismos mototaxistas están pidiendo, dice que sí, que haya pico y placa.
inclusive autoridad. Necesitamos esa autoridad. Autoridad sin pico y placa. Autoridad, ejercer la autoridad sin pico y placa. ¿Ningún tipo de pico y placa? Ninguno. Bueno, sí, señor. Gracias. No necesitamos pico y placa. Necesitamos que el alcalde salga todos los días. Salga con grúas, salga con agentes de tránsito. El que esté mal parqueado ni siquiera le digan córrase, sino pártalo de una vez. Tómele la fotomulta y pártalo de una vez. Para que aprendamos así. Aquí no hay trancones. Mire lo que dice un televidente que estoy de acuerdo con él. José, no es necesario. Bonsai Caro dice: no es necesario el pico y placa, las obras ya finalizaron y el tránsito vehicular no es mayor de a 20 minutos de tardanza, inclusive en los trancones. Si se compara con Bogotá, donde el tráfico es mayor y dura hora y media más metido en un trancón, y es cierto, estoy de acuerdo. Saludo motero para mi gran amiga Noemía Valla Zárate, para John Harry Salcedo, Carlos Andrés. Mi doña Noemí todavía está en México, qué raquera, ¿en qué parte de México está doña Noemí? Saludo para Gabriel Garbín Duarte, Jorge Rueda, Luis Alparo Acevedo Aldana, Yolanda Rodríguez Pérez en Bogotá, buenas noches, desde Bucaramanga, la ciudad bonita, Leonardo Robles también que nos está viendo y todos los televidentes que han compartido impacto. Santanderiana de Cascos, en el mes del padre, por todas las compras que haga en Santanderiana de Cascos, le obsequia algo, le da el regalito, vaya usted, compre un casco, compre una chaqueta de protección, compre unas botas, compre una pijama para la moto, compre unas defensas para la moto, compre el casco, compre el impermeable, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? Para moto o motociclista, por Plachi, Pichape y Santanderiana de Cascos, en la carrera 18 con calle 48. También no se les olvide que el consultorio odontológico Familia le da la oportunidad de que si usted necesita la rehabilitación oral, si usted quiere una prótesis fija o removible, lo haga. Vaya a la carrera 17 al lado de la iglesia del Perpetuo Socorro, porque allá le hacen el diseño de sonrisa, la ortodoncia, periodoncia, los implantes, la profilaxis, blanqueamiento, prótesis, bueno, de todo. Consultorio odontológico Familia. Saludo motero para Empresa DiciWeb, para Leonardo Robles, para quién más. Bueno, todos los que nos están viendo, muchas gracias. Sigamos. ¿Ya de una vez o vamos para la pausa porque vamos como Joche? No. Bueno, vamos con el presidente de FENALCO, Alejandro Almeida, que aunque también es respetuoso de la decisión que tomó la mayoría, se acogió a ella y lógicamente la respalda porque fue quien convocó a la gente y quien estuvo pendiente también de convocar a José Velázquez, y esperamos que en una próxima oportunidad. Yo no le echo la culpa porque ni el presidente de la Cámara de Comercio ni el presidente de FENALCO están de acuerdo con el pico y placa, porque perjudica el comercio, pero como la mayoría dijeron que sí, pues le toca acogerse. Pero lástima que no convocaran a los comerciantes del centro para que se den cuenta quiénes están de acuerdo y quiénes no con el pico y placa, porque el señor de surtidores de confecciones que representa a los comerciantes del centro se vino y dijo que sí, que él estaba de acuerdo con pico y placa todo el día. ¿Qué dijo el presidente de FENALCO, el doctor Alejandro Almeida? Más carros y más restricciones va a generar. Sí. Para poner un punto, solamente un punto de adelante a los demás. Cada vez que hay ley seca, las ventas de alcohol aplauden, porque se incrementan entre el 40 y el 60%. La idiosincrasia es que si hay más pico y placa, pues vaya a comprar más carros y más motos. Entonces, ni siquiera es un tema, seguramente acá los comerciantes dirán, bueno, vamos a vender más carros, vamos de bastante que lo necesitamos en un año tan difícil. Pero realmente, ¿qué es lo que necesita como ciudad? ¿Seguimos? ¿Quién le sigue? Yo hago una intervención de un minuto, se sentan todas las personas, pero... Bueno, qué bien sabia la decisión del doctor Alejandro Almeida y del presidente de la Cámara de Comercio, porque no están de acuerdo con el pico y placa, pero por respeto a la decisión de las mayorías, ellos dijeron que les tocaba. Aunque José Velázquez no respetó la decisión de la mayoría de que estaban allá, pero porque representa José Velázquez la decisión de las mayorías de Bucaramanga, no los comerciantes que estaban reunidos allá. José Velázquez no podía decidir, porque José Velázquez representa los clubes de moto, los clubes de carro, los clubes de ciclistas, los usuarios de Metrolínea, que también hay unos usuarios en la Veeduría Ciudadana Poder Motero. ¿Quién es más representa a José Velázquez? A los conductores de buses, a un grupo de empresarios de taxistas también, y conductores de taxis, a los tractomuleros y camioneros también que están en la Veeduría Ciudadana Poder Motero con el doctor Marcos Tobar, de la Asociación de Camioneros de Colombia. A mi amigo Gustavo Rodríguez también, bueno, a muchas personas. Entonces José Velázquez no podía decidir por todos. Señor director de redes, ¿quiénes están en sintonía en este momento? En sintonía de impacto está en este momento Michi, Yolanda Rodríguez, Pablo Vargas, Nicolás Ramírez,
Jorge Torres, doña Noemí Amaya Zárate está en Montemorelos, Nuevo León, México, encantada de ello programa, me dice Lidia Triana, Diego Armando, Jorge Rueda, Noemí Amaya Zárate, ¿quién más? Ya le saludamos. Apoyamotos Grúa, que también nos está sintonizando, Grumoticos, Nicolás Ramírez, Jenny Anaya, bueno, muchos, muchos televidentes ahora a esta hora, Hernando Villarreal, bueno, Jorge Rueda, ya los saludamos también a todos, Jairo Andrés Falcón y Lady también. Seguimos en impacto, no le escucho, dígame un grito. Ah, que le baje al celular porque se nos está filtrando el audio, me dice el director de redes, Juan David Rojas. Bueno, sigamos, sigamos porque vamos, Joche. Rápido, el pico y placa no son una solución a los problemas de movilidad, dijo el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Camilo Beltrán, aunque fue, como le dije, respetuoso de la mayoría y se acogió en la propuesta que le van a presentar mañana al alcalde de que sí, que están de acuerdo con el pico y placa, pero no como dice el alcalde, de 6 de la mañana a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche, sino que sea todo el día, de 6 de la mañana a 8 de la noche. ¿Qué tal eso? Las soluciones de fondo y no pañitos de agua tibia, que es lo que es el pico y placa. El pico y placa es una solución fácil, coyuntural, ¿sí? Que puede funcionar eventualmente, por ejemplo, cuando hay obras en la ciudad. Pero el pico y placa no es una solución definitiva al problema de movilidad o al medio ambiente de la ciudad. Entonces, pensemos en esa reflexión. Para ver si la solución es seguir proponiendo incremento en el pico y placa. Pensemos un poco más en que sí, hay una coyuntura que es que la ciudad tiene obras. Hay una coyuntura y es que, desde luego, el parque automotor se ha aumentado sin proyectos serios, por lo menos hasta los últimos intercambiadores que se han hecho de infraestructura en la ciudad. Entonces, yo invitaría a Alejo a que pensemos la solución sobre esa base. Es decir, la solución realmente es seguir pensando en incrementar y hacer la fase para solucionar el problema o plantear más bien. Eso fue lo que dijo el señor presidente ejecutivo de FENALCO, el doctor Juan Camilo, de Cámara de Comercio, perdón, Juan Camilo Beltrán, quien se acogió a la mayoría, es una persona respetuosa, con boca, amigo de José Velázquez, amigo de los motociclistas, amigo de la movilidad, enemigo del pico y placa, pero le tocó acogerse y presentará mañana esa propuesta al alcalde de Bucaramanga. Vea cómo Higinio Camacho tampoco está de acuerdo con las cifras que presentó el defensor de los motociclistas, de que son las mismas cifras que dijo el alcalde, 46 mil motos. Pero yo los invito a mi viejo sazón para que vayan a la carrera 22 con calle 49 y 50, antes de llegar al semáforo de la carrera 22 con el Parque de la Concordia. A mano izquierda, cuatro casas antes, está el restaurante Mi Viejo Sazón, 685-1588, 315-432-6944. Mire lo que almorcé hoy yo. Yo almorcé delicioso, una lengua en salsa, después que le pongan salsa, una lengua espectacular, rico, porque, o sea, no tiene grasa, no tiene otras cosas, sino lo que es la lengua, riquísima, garbanzos, aguacate, ensalada, tajada de maduro, ¿cómo se llama el otro principio? Ayúdeme, Juan Andrés Falcón y Lady, que me están viendo. Ah, bueno, aquí, pepino con guiso de huevo delicioso. Ah, uno rico, ¿no? Eso es muy rico. Ensalada, y además tienen una sopa espectacular y un jugo. Claro que se lo muestro porque eso es normal que lo diera uno. Mi viejo sazón. Y allá va Elibardo Almeida, Barrio La Cumbre. Rodrigo Sierra. La familia Sierra Bautista en el Bosque Norte, que también nos están sintonizando. Sigamos. Don Higinio, ¿qué dice usted? ¿Usted por qué no está de acuerdo con las cifras que presentó José Velázquez de que se están vendiendo entre carros y motos cada año 46 mil vehículos? Y además de que esas no son cifras que dijo José Velázquez, sino que las dijo el alcalde, pero don Higinio se diferencia y presenta otras cifras más actualizadas, las del RUN. ¿Son más creíbles, será? Que no me cuadran con las de José Velázquez. Profesor de los motociclistas, yo soy presidente de la mesa sectorial y esto es muy importante, tener claro lo que uno va a decir entre un micrófono por un canal de televisión o el público cuando lo haga. Oye, pues, no son 46 mil motos las que dan a la gente este año. Voy a decir lo siguiente. Debimos ir de crecimiento nacional con el tema de la construcción.
y el sector, la zona más perjudicada es el oriente colombiano, con pérdidas de 25 al 30% del mercado en el oriente. El único mercado que crece es el mercado de Bogotá y de la Muerte. Este año, según las cifras del RUN, que están ahí, a la vista pública se las puedo participar, es de 12.000 unidades nada más cuando veníamos de 28.000 en años anteriores, que fue lo máximo en matrícula, sería la matrícula máxima que ha habido históricamente. Lo de los carros, no van a vender 28.000 carros tampoco este año. El más alto están las cifras del mes pasado, que eran 875 vehículos, que algunas penas van a llegar a los 9.000 vehículos este año. Esa cifra es muy importante porque eso distorsiona la noticia. Tenemos que mirar las cifras reales. O sea, no podemos salir únicamente por canales de televisión a decir cosas que no son. Entonces, yo le pido a José que es ahora, que lado que quita el título taca para la moto o todo eso. También hay que mirarlo y discutirlo y aclararlo, y ojalá que sea esta la oportunidad para que aclaremos esas cosas que estamos discutiendo. Saquen ustedes sus propias conclusiones de lo que dijo Higinio Camacho. Yo no sé a quién le creen ustedes, ustedes pueden creerle al defensor o pueden creerme a mí. Saludos para Jorge Rueda, para Onis Blanco, para Cecilia Blanco, también para Ferney Pardo, Giovanni Zacaghini, que es el quiropráctico en Girón, en la avenida, al lado del metro de la avenida Los Canelles, Rodrigo Hurtado, Apolinar Méndez y todos los que en este momento nos están sintonizando. Esta no es una emisorita ni un programita de complacencias, solamente es de saludos. José, que haga el favor y me saluda a la perrita, que es la que está, no, dejen esa pendejada. Esta es una vaina aquí, es palo, pero yo saludo a los amigos que me ven, les hago ese favor, porque esas personas siempre están pendientes de nosotros y por eso me encanta saludarlos. Saludo para Julio César Pérez Gabor, que Nidia Triana, Adomos Tolosa, Nidia Triana, Jesús Álvarez, León Rojas, Orlando Rueda, María Jo López, Carmen Sa, bueno, todos los que están en este momento en sintonía. Titulares de las noticias que les vamos a mostrar hoy, alcanzamos de una vez y de una. ¿Cuáles son los titulares? ¿O no? Vamos con mejor con la... Bueno, con los titulares. Aquí está este mototaxista, cobarde, insulta a mujeres y agrede mujeres. Le pegó a un agente de tránsito, a una mujer de tránsito, a esta gordita, porque no le dejó sacar la moto de los patios que le habían inmovilizado por infractor. En Bucaramanga, esta señora grosera porque le dijimos que cuidara a su hija, que no la matara. Mire cómo alega la vieja. Cuarentona, mata niños porque increíble, se comió el semáforo en rojo sin pensar que llevaba a su hija y que podría ser accidentar a otros motociclistas. En la Cámara de Comercio, Fenalco, los comerciantes nos reunimos también para hablar del tema de pico y placa y hacerle una propuesta al alcalde, aunque el defensor de los motociclistas no estuvo de acuerdo con la mayoría. Farid Jones, representante de los comerciantes de combustible, tampoco estuvo de acuerdo y un pico y placa de dos dígitos. Estos son la mano de ratas que robaron a un almacén de camisetas en la carrera calle 58 con carrera 27 a las 10:30 de la mañana. Se robaron 12 camisetas por un valor de 180.000 pesos cada una. En Bucaramanga, los televidentes de Impacto siguen cazando irresponsables como esos papás que llevan a sus hijos sin casco, tres en una moto y un bebecito. ¡Qué miserables! Ya regresamos con estas y otras noticias del día aquí en Impacto. Saludo, Motero. Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Gicho Manía lo tiene todo. Canchas sintéticas y escuela de fútbol con verdaderos profesionales para educar a los futuros futbolistas. Gimnasio funcional, training para cuidar su cuerpo. Motofull y Serviteca para mantener su vehículo como le gusta. Y la discoteca Offsite para disfrutar de la rumba de Bucaramanga. Gicho Manía.
Constructora Alfredo Amaya H. Compañía Limitada, expertos en vivienda, cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada. En nuestro aniversario número 25 los invitamos al evento Feria Inmobiliaria e inicio oficial de obra del proyecto Nuevo Ricaurte. Apartamentos de 3 alcobas y full acabados, excelente ubicación, sector de alta valorización y un diseño con una distribución de espacios única. Visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo. Te esperamos. ¿Ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Seguimos en Impacto Defensor de los Motociclistas. Veamos cómo en Barranca Bermeja otro mototaxista cobarde agredió a una mujer y esa vez fue un agente de tránsito quien le impidió que el miserable que había cometido una infracción y le inmovilizaron la moto, sacara la moto a la fuerza, pero le pegó a la mujer y fuera eso le insultaba y la amenazaba después. Tras un presunto caso de agresión a un agente de tránsito, varios alféreces intentan hablar con el agresor, quien niega el ataque, pero emite aparentes amenazas. Policía, hombre, que hay un punto regular que tiene que hacer. Es inferior a que usted puede llamarlo, si hay algún problema por prioridad. Para pegarle a ella, le voy a pegar allá en el comercio. Para pegarle a ella, sí. Estaba sola. Pues yo con pegarle a ella. Es nueva, pero la pelada usted tiene muerta de susto. Yo como para pegarle a ella, mamita, siempre le queda uno, lo que sí, pues yo muero. O yo me la fuera llevado en la moto, yo no quise llamarle a ella ni nada, ¿ves? Uno de los oficiales anunció que se instaurará denuncia ante la fiscalía por agresión a un funcionario público. Sí, mira, debido a que él se mete aquí en los patios e intenta llevarse la moto a la brava, a la fuerza, nos vemos en la necesidad de llamar a la fuerza pública, en este caso a la Policía Nacional, para que nos apoye, ya que él estaba un poco alterado y nosotros pues no somos fuerza de choque contra las personas y gracias a Dios pues ellos aparecen delante de nosotros, vuelve y la agrede verbalmente. Con algunas palabras oeces que no lo pronuncio, pero sí pensamos ahorita ir a hacer una respectiva denuncia en la Fiscalía General de la Nación por esta clase de agresiones y maltrato, también de amenazarla verbalmente. Según reporta la Fiscalía del Magdalena Medio en Barranca Bermeja, en lo corrido del año, 13 denuncias han sido instauradas por agresión a un funcionario público. Serán ahora las autoridades judiciales las encargadas de analizar los elementos probatorios contra el hombre que fue retirado del lugar por un agente de la Policía Nacional. Yo le hubiera puesto denuncia en tipo de eso, y por agredir a una mujer, la señora debió haberle interpuesto la denuncia para que lo hubieran capturado en flagrancia, miserable. María Jo López, Hernando Villarreal dice: José, ayúdenos en oración por Hernando Torres, Álvaro Torres, que está en sintonía en la Clínica Metropolitana, que Dios le bendiga. Giovanni Zacaguini, así responde siempre uno, se le sale a ver, claro, esa gente. Carlos Zafra, Jesús Olivo y Tonco, el casco que la gente no le coloca a los niños son irresponsables. También, bueno, muchas personas. Seguimos en Impacto. Rápido. Vamos con esta persona, esta señora cuarentona, que le importó 5 comerse un semáforo en la carrera 15 con calle 17, el semáforo. Se lo comió. Y si no es porque los que llevaban el paso, llevaban la vía en ese momento, frenan, se la llevan. Porque la señora media cuadra antes, todos paramos en la raya y ella fue la única que aceleró a mitad de cuadra y quiso pasarse, pero por poquitico se la llevan. Y el problema que le causa a otro, mire esta vieja irresponsable, y le salió una de verdad, mírela. El semáforo de la carrera 15 con calle 16. Mire qué vergüenza, y una señora vea, alega, casi mata a la hija. Está bien que se mate ella, pero la hija no la puede matar. La moto, MIS-93B. El semáforo de la carrera. La pare, el esposo pare a la señora, le diga: oiga, responda por mi hija. No es para que se ponga recho conmigo porque yo le estoy dando palo a la vieja. No, que tienen que darle a la mujer, decirle, quitarle la moto, si es que tiene, la señora tiene marido. Porque yo no creo que con esa jetica que tiene, con esa porquería de alcantarilla que tiene en la boca, no creo que vaya a tener marido. Pero si lo tiene el marido, es responsable para que no le vaya a matar a esa niña, o si es la abuela o la tía, no sé, lo cierto es que la vieja es muy grosera. Bueno, sigamos.
Vamos de una, quitemos la de la 11, vamos con los ratas que se robaron unas camisetas en la calle 58 con carrera 27. Nos mandaron este video en donde esos ratas entran y se roban, ¿qué pasó? Donde esos ratas entran y se roban 12 camisetas por 180 mil pesos, de 180 mil pesos cada camiseta. Veamos cómo es que aquí adelante un poquitico el video donde se ve que los ratas siguen caminando y ya después de que se robaron las camisetas, ustedes lo ven ahí. Ahí vea, son dos viejas y un tipo, los que se roban las camisetas, los paquetes, ahí los llevan. Si le alcanza, lástima, no se le alcanzan a ver las caras, pero mañana quedaron de enviarme bien todo. Los televidentes de Impacto que siguen cazando irresponsables en la vía, mire estos, esta señora y este señor, padre de familia, que llevan una niña, bebecita, por Dios, de brazo, recién nacida en la moto. Y como este en muchos casos, uno dice, ¿dónde están los agentes de tránsito? ¿Dónde están los policías que no protegen la vida? Bien, para los infractores, perdón, por los televidentes de Impacto que siguen cazando infractores, como los de la moto de esta placa DED80B. Y esos otros, ya tenemos el otro infractor, la otra señora, sí, con el mismo número, estaba ahí en la continuidad, un infractor, pero bueno. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros, nos vemos mañana. Dele compartir al programa en su perfil. Todos deben darle compartir, por favor, para que nos vean y este programa se multiplique y todos tengan la oportunidad de ver ratas, infractores y a quien tenga que cantarle la tabla. Y ojo, porque nos van a meter pico y placa todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, hasta las 8 de la noche. Increíble. Yo me opuse y me seguiré oponiendo al pico y placa porque tienen que darnos estudios serios de que sin pico y placa se van a dejar de vender más carros y más motos y de que con pico y placa se va a descontaminar el medio ambiente. Mentiras, eso es mentira. Que ataquen duro los carros que contaminan, las motos que contaminan, las chimeneas de bus y de camiones, que usted pase y dijo queda uno negro. A eso, si es que quieren medio ambiente limpio, que reduzcan las ventas y reduzcan la accidentalidad. Juan David Rojas en la dirección de redes de Impacto, redes sociales. Yadir Moreno en la producción y emisión de Switcher y José Velázquez Pereira en la dirección general. Les deseamos feliz noche. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero. Bendiciones. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.